Bienvenidos al checklist de la cuarta semana de septiembre de 2020. Arrancamos con Atom número 10. Es de 119 pesos y de periodicidad bimestral. Banana Fish no podía faltar. Se trata de su entrega 2 de 10. Kimetsu no Yaiba se une a las novedades. Este les costará 119 pesitos. ¿Lo adquirirán? Hagan espacio para la salida de Nejima y su 18º tomo. En Japón van 19 entregas. Ya podrán encontrar el tomo único del manga One Piece Red. Les costará 179. También llega Plunderer número 10. Se edita de manera bimestral en México. Como cada dos meses, se unirá a Radiant. Este le sacará 119 pesuchos chuchos. Otro más que llega es The Seven Deadly Sins. Su costo es de 99 y sale cada mes. No han 100 más. Por fin llega Ultraman. El siguiente saldrá en octubre. Continuamos con Vagabond y su tomo 10. Sale cada mes. Yu Yu Hakusho avanza y presenta su tomo 4. Es de periodicidad bimestral. Otro que figura es Dragon Ball Super. Se trata de su tomo 11 y sale cada dos meses. ¡Anuncios! Ya comienza la preventa del manga Shaman King en las tiendas de nuestros amigos de Tienda Panini Lomas Verdes y Tienda Panini Cuautitlán. Ambas realizan envíos dentro y fuera de México, así que aprovechen para asegurar su tomo. Sale oficialmente en octubre. Panini Manga anunció oficialmente la llegada a México del manga Bakemonogatari. Verá su estreno en diciembre para pedirlo a Santa Claus. En nuestra lista informativa de mangas Panini, tenemos otros mangas que están licenciados en México, pero aún no anunciados. Como por ejemplo Claymore. Échenle una leída y entérense del estado de publicación de todos sus mangas favoritos de Panini. La actualizamos cada semana. Tienen hasta mañana para acceder a un descuento patrio, pues Tienda Panini Lomas Verdes y Cuautitlán tienen 20% de descuento en todo Panini, a excepción de preventas, boxsets y libros. Si son de otros países, también se los envían hasta allá. Siendo todo por esta ocasión, esperamos que les haya servido y ayudado el video. Dejen en comentarios cuál es su checklist personal y recuerden sumarse a nuestro grupo de Facebook. Cuídense y hasta la próxima. Si te interesa el contenido del canal, anímate a visitar algún otro de nuestros videos. No olvides suscribirte.